Hoy vamos a ver el tema, Venciendo el Temor. So today we're see the subtitle, Defeating Fear. Y si usted tiene su Biblia allá en la mano, le quiero pedir de que la abra en el libro de Números, capítulo 14. 14. Y si no tiene su Biblia de papel, usted la tiene ahí en su teléfono inteligente. Encienda su teléfono y busque ahí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente: En Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos, nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestros, nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. And then the congregation lifted up their voices and cried. The people wept at night. And all the children of Israel mur muttered and said against Moses and against Aaron. The whole congregation is against them. Would God go ahead and have us brought here to die? Shouldn't we just have died in Egypt? Wouldn't God have just killed us in the wilderness? Therefore, the Lord brought us into this land, and for us to be fallen by sword, and our wives and our children should be the prey. Or would not better just to go ahead and return to Egypt? And they said to one another, "Let us make a captain, and let us return to Egypt." Then Moses and Aaron fell to their face before the Lord, and assembled the whole congregation and children of Israel. Amén. La serie en los tiempos del coronavirus. The series and times of coronavirus. Encendiendo el temor. Defeating all fear. El, los pasajes los versículos que nosotros leemos ahí en el capítulo número 14 del libro de Números. So as we read the scripture in Numbers chapter 14. Están en el contexto en aquella historia donde 12 espías van a explorar la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. So it's in the context where two of the spies sent from Israel, go ahead and see the land and see what it holds. Cuando estos hombres regresaron de ver aquella tierra, and when these 12 men came back and overseen the whole land, and 10 of those came back to the people and gave. Really, nonsense and news that were horrible. They were able to go ahead and be contagious of fear to the rest of the people who listened to them. Le metieron temor a la gente. They went ahead and put fear upon the people. Y es que el temor hoy en esta sociedad actual and the truth is that the fear in our society of today se ha convertido en una epidemia. It has now become a true epidemic. Yo diría que se ha convertido en una pandemia. Son dos palabras que muchas veces nosotros le tenemos miedo cuando las escuchamos epidemia y pandemia. Sometimes we're fearful when we hear the word epidemic and pandemic. Pues déjeme darle un poquito de explicación qué significan estas dos palabras, epidemia y pandemia. Two words, Porque nosotros hemos escuchado hoy a, a la saciedad, hemos escuchado esas dos palabras. Primero comenzamos a escuchar epidemia. So we have been listening to these words everywhere, and the first word that we heard was epidemic. ¿Y qué pensaba usted cuando escuchaba esa palabra epidemia? And what were your thoughts whenever you listened to the word epidemic? Nos vamos a morir. People were thinking we're going to die. Nos vamos a enfermar. People said we're going to get very sick. Oh, pero cuando comenzamos a escuchar la palabra pandemia, but then all of the we heard the word pandemic, como que el temor comenzó a aumentar. Then it seems like fear started to increase. Pues Una epidemia so an epidemic es cuando se desarrolla o se comienza a desarrollar una enfermedad en cierta región. Pero una pandemia But a pandemic es cuando esa enfermedad is when that illness ha llegado a muchos lugares. It has reached a lot of places or regions. Y por esa razón nosotros escuchamos la palabras epidemia al principio y después la palabra pandemia. after. Pero hoy la sociedad vive con con ese temor, no con esa epidemia En and, sus vidas. and now people live with that constant fear within their lives. And I'm not talking about the fear of infections, but actually the big fear that we have within us. Lo, lo vemos en las noticias a diario. We see it all over our news on a daily basis. Vemos a la gente con temor por todos lados. We see people. fear everywhere everywhere that we see it. Especially hoy en estos días la gente ha entrado alrededor del mundo en un pánico increíble Especially now in the world there's a lot of fear Everywhere. Pero cuando yo leo en la palabra de Dios, but when I go ahead and read the word of the Lord, me doy I am able to notice nunca la de Dios that never the will of God sido que temor is for us to be able to have fear for any reason. Que no ese temor que se una este Let us not develop the fear that comes within us and Turns into an epidemic. Y la realidad es que el temor hay hoy ha penetrado los diferentes niveles de la sociedad. De hace un tiempo atrás nosotros hemos ido viendo cómo ha ido aumentando ese temor o ese miedo a la violencia. We have seen how the growth has come of the fear of violence of different things. The fear has increased. Como ha ido aumentando el temor hacia el terrorismo. We have seen how fear towards terrorism has increased. Y hoy hemos visto a, nivel mundial ese temor a las enfermedades. And now, at a world level, we have seen the fear of all those illnesses. Of rise and increase everywhere. Y especialmente al virus que hoy estamos, eh, bueno, eh, alrededor del mundo se está hablando de ese virus. With this virus that everybody's talking about. Pero no debemos de tener temor. But we not have any type of fear. Y por qué razón le digo que no debemos de tener tanto temor como... Lo hemos ido experimentando últimamente. and why do i say that we should not have the fear as we're constantly experimenting it? Unas para darle ánimo a usted en esta tarde. well, let me give you a few statistics to go ahead and bring encouragement to you this afternoon. Porque la gente hoy está con miedo por todos lados. Eh. Because nowadays people are fearful everywhere that you go. Especialmente a lo que tiene que ver con esos virus. Eh. Especially to those things that have related to the virus. Por ejemplo, For example. Esto no es nuevo. This is not something that is new. Esto no es la primera vez que ocurre. This is not the first time that something like this happens. Como por ejemplo en el año que yo nací. For example in the year that I was born. En el año de 1960 en 1968 surgió un virus que se conoció como la gripe de hong kong there was a virus that was known as the a cold from Hong Kong. Tiene usted ni idea cuántas personas se llevó esa gripe. Do you have an idea of how many people killed that virus? Un millón de personas. It was one million ah. of people that died. A eso sí ya le entra un poquito de miedo a uno. Un millón de personas mató la gripe de Hong Kong en el año de 1960. 68. so the virus of 1968 of hong kong killed about 1 million people Pero, uh, hubo otra. but then there was another one Esa se llamó, eh, el cholera and it was known as the cholera. In el año de mi, eh, 1817. It was in 1870. Esta, esta, este virus se llevó 3 millones de personas. That virus went ahead and, and killed three million people. Ahí si ya me entrar miedo. Then at that point I think I should go ahead and develop some type of fear. Pero luego hubo otra. But then there was another one. Se llamó el tifus. And it was called the typhus. Esta enfermedad. This illness se llevó a cuatro millones de personas went ahead and took Four million people. Oh, de pastor sí yo ya no está, ya tería, mucho miedo. Oh no, pastor, by then I should be filled of fear. Pero espere, hubo otra también. But please wait, there was another one to follow. En el año de 1959. In 1950, eh, surgió, la, se llamó la tercera pandemia. And it was known as the third pandemic. Esa mató a 12 millones de personas. That and 12 People. En el año 541 al 750, so from year 541 to 750, surgió la plaga conocida como la plaga de Justiniano plague that developed of Justinian. Esa plaga mató a 25 millones de personas. That one killed 25,000 people. En el año de 1980, en 19, I'm sorry, in 1880, surgió una plaga que mató A 25 millones de personas. There was another plague that developed that killed 25,000 people. Esa plaga se llama and that name of the plague was el VIH. the VH. Sida. It was known as AIDS. 25 million de personas. It was 25,000 of people que that have died. Que de hoy está. Eh? That to today we pero still have that illness present. Se ha tratado to de it. No hay cura, pero las personas pueden vivir. There is no cure, but people are able to have a prolonged life. Con esa enfermedad. With that type of illness o sea, active. They I'm for the mechanisms. los mecanismos uh, uh, O medicina para que las personas puedan resistir. So they have found some mechanism or they have found a way so people can resist and live. Pero también existió otra plaga. But then there was another plague that also developed. Esa plaga se conoció con el nombre como la peste negra. It was known as the, the dark pest. O la fiebre bubónica. It was done as a fever eh, esa fiebre mató a o esa plaga mató a 75 millones de personas that plague killed 75 million pero en el año de 1918 al año de 1919, 1918 to 1919 eh, descubrieron la gripe española. Esa gripe mató entre uh, 50 a 100 millones de personas. That one about 50 to 100, of people. En el año de 1900 uh, en 1963 surgió una, una enfermedad llamada el sarampión. There was another illness that rose at that time. Algunos de ustedes la conocen. Some of you might probably be very familiar with that type of la illness. padeció. It is possible that you eh, went ahead and even developed niños it pequeños, Because it was one that attacked the young children. ponía todo el cuerpo rojo con and there was a constant rash that came all over the body of the child el sarampión se llevó a 200 millones de personas that one went ahead and took the life of two 200, people. En el año de 1900, uh, no, el año 2019, el año pasado. So then last year, 2019. El sarampión mató a 30 mil personas. That illness went ahead and also took 30,000 people. Pero aquí está la mamá de todas estas. But then here is the largest one of all. Se llamó la viruela. Y fue known as measles. Mató la viruela mató a 300 millones de personas. It went wow. ahead and killed 300,000 people. El día de hoy está controlada. Nowadays, it is controlled. Porque existe una vacuna para esa enfermedad. There is an illness that now, that illness has now been controlled by a vaccine. Y, y solamente en algunos lugares del mundo está activo el sarampión. And only in y solo en a couple. La places is this type of illness active for. La So why is that the people are so panicked about this type of virus? Este virus so this type of virus. We need to go ahead and have precautions just like we do in everything. Pero este virus, But this virus. Hasta el día de hoy, till today, ha matado más o menos unos Cinco mil personas. So, this virus has actually killed about five thousand people. Pero la gente está con pánico por todos lados. ¿no? But now people are panicking everywhere. Porque el miedo o el pánico ha penetrado en la sociedad. Because now fear and panic has now penetrated our society. Y cada día ese pánico va elevándose, va aumentando Y la gente ha comenzado a vivir con temor Y nosotros como creyentes and us as believers, ¿Cómo debemos de responder al temor? ¿Cómo so debemos responder al temor? La realidad es que vivimos en una cultura de temor the truth is that we live in a constant Fear. Cada día esa cultura va tomando terreno en nuestras vidas. Every day that type of culture is just gaining more terrain within pero, us. Pero a todos nosotros nos gustaría vivir sin temor. But sin all miedos. of us would love to live without fear every pues, day. Dios nos ha dado autoridad para que nosotros vivamos sin temor. The Lord has given us authority to be able to live without fear, Sin temor. Without fear, pero, ¿cuál es la fórmula para que nosotros vivamos sin temor. So, what is the formula so we can live without fear? ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes para que el temor no tome eh, lugar en nuestro, en nuestra mente? So so Para que el temor no controle nuestras vidas. So then the fear does not control our lives. Esta es la fórmula. So this is the formula to be used. Confiar más en Dios. We need to trust more and more in Menos en el temor. and stop thinking so much on fear es el de este tiempo, de estos días? because that is the thing that everybody's doing nowadays because people are now constantly talking about fear and of the coronavirus and everything else y han dejado de pensar en Dios. and now they have stopped to think about god in their lives han dejado de confiar en Dios. they have now stopped trusting God. Porque las noticias a cada momento llegan a su mente. Because the news are constantly coming, and coming to our minds. Y en lo que pensamos es en lo que está sucediendo. And then we're constantly thinking of what's happening. Y dejamos de confiar en Dios. And then we start trusting God. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. When we decide to be able to trust God. Y comenzamos a pensar menos en el temor. And then we start to think Less and less on that fear entonces el temor ya deja de tomar terreno en nuestras mentes so then fears are gaining stops gaining terrain in our lives. Así que de mente. so we need to be able to renew our minds y al, al del temor. and to be able to resist the spirit of fear confiar en dios come on I'm saying trusting the lord Y pensar menos. En el temor. And stop thinking so much and that fear. Pero, ¿de dónde hoy nosotros ha venido ese temor? ¿De dónde? So from where is that fear coming from? Las noticias. Yes, from all of the news. Porque hoy en una familia de cuatro. because now in a family of four hay de estos. there's four devices such as this one que se abren los ojos, and, from que abrirlo, and from the moment you wake up you look and see what is their news on the phone so when you wake up at 5 o'clock in the morning the first thing you do is grab your phone

avanzando en su mente. Pero si nosotros pensamos más en Dios cuando nos levantamos, decir, Dios, yo sé que la, el coronavirus está allá afuera, pero yo confío en Ti. But Cuando usted llegue a, 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 al tren y se va a subir al tren y dice, Señor Dios, tú vas conmigo adentro del tren, nada me pasará. And when you get You walk with me and nothing's happen to Pero me. qué sucede cuando la gente entra a un medio de transporte y lo primero que ve a ver si no ve alguien allí medio enfermo. You know, but what happens when you enter into a method of transportation? You look around. Is there anybody sick on this train? Y si alguien estornuda, usted se aquí abajo. And if somebody sneezes, you say, this is my stop. I need to get off. Y si alguien tose, usted se cubre. And if somebody coughs, you cover yourself. A tal grado que hay gente que anda bien cubierto porque

de la, la, las cantidades de personas que han sido afectadas con otras enfermedades en el pasado. Me decirle algo. Let me go ahead and share something with you. Esta enfermedad o este virus this, or this virus no es tan letal como los otros. As as sí, es verdad que tiene un eh, un mecanismo de contagio muy rápido. Yes, it's true that the contagious phase is really quick. Y sí, es verdad que nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias. And yes, it's true that we need to be cautious and take the proper measurements to keep Y las safe. recomendaciones que escuchamos. And we need to go ahead and obey the recommendations that are given to us. Sí, tenemos que obedecer eso. Yes, we need to be able to obey that. Pero no ten, no ponerle tanta cabeza o pensamiento But not put so much thought into the fear and what's happening all around us. Because the Bible says that the Lord, He hasn't given us a spirit of fear. Eh, de fortaleza, de amor y de templanza. He has given us a spirit of being able to love and being able to have self-control. La Biblia nos habla. The Bible speaks to us. por lo menos 366 veces. It speaks to us three times que nosotros no debemos temer. That we should not fear. Eh, uno para cada día. So there's one for each day. Así que day. mañana cuando ustedes levante diga no temeré. so tomorrow when you wake up say I should not fear decir conmigo, no come on say it with me I should not fear La Biblia nos habla de no temer. the Bible speaks to us of the fact that we should not fear el miedo, because fear tiene un costo. it has a cost el de Israel, so the people of Israel había al had now come into the desert Y Moisés and Moses, envió a dos espías he had sent 12 espías. a reconocer la tierra. Y 10 de esos 12 volvieron con un no. And no ten of those spies came back with a constant no. Volvieron con temor. They came back and were filled of fear. Pero dos de esos que fueron dijeron que sí se podía. But two of the ones who went came back and said yes. Let's go ahead. Y it was Joseph and Caleb. Volvieron con un positivo. So Joshua and Caleb came back with a positive report. Pero los otros le metieron. miedo al pueblo, But the other ten foot fear within the people, así como le han metido miedo a la gente en este tiempo, just as they have caution and put fear inside of the people today, y eso es lo que ha sucedido, exactly la gente hoy tiene miedo, so now people are filled of fear, porque le han metido miedo, because así como aquellos diez espías le metieron Miedo a un de personas. Just like this 10 spies went ahead and put fear into so many people. Así que a estas yo le hago la a so then, up to this point, I go ahead and ask you a question. ¿Cómo ve el futuro? How do you see the future? ¿Cómo usted mira ese futuro? So, how are you looking at the future? ¿Con esperanza? Are you looking at it with hope? ¿O sin esperanza? Or truly without any hope? ¿Pero ¿Por qué el temor so why is there fear se ha llegado a convertir en algo tan grande. Si ha now becoming something so great. Y no es que nosotros no vayamos a tener temor. And it's not that we're not gonna go ahead and have fear. Sino que, but furthermore, que no nos debemos desobedecer al temor. That we should not be subjected to that fear. Todos nosotros tenemos temor. All of us have some type of fear. Dios nos creó de esa manera. He went ahead, God created us with that type of fear. Alguien que me diga, mire, mire, pastor, yo no tengo temor a nada. me, pastor, I fear nothing. No, no es verdad. No, it's not true. Todos. All of us. Todos ser humanos. Every human being tiene Temor. Has fear put inside of them? Lo que no debemos de what we should not allow es que el temor is that that fear would go ahead and control us. Ese es el that is the big problem. Que hemos permitido que el, que el temor tome control de nuestras mentes. We have allowed fear to control our minds. Y cuando nosotros permitimos que el, el temor tome control de nuestra mente, resultamos pagando un. Alto costo, then we go ahead and pay a very high cost. Así, entonces es. ¿Cuál es el costo de tener una mentalidad de temor? So then, what is the cost to have a mentality full of fear? En primer lugar. So first of all, vivir con una actitud de temor. Every time you live with an attitude of fear, destruye los valores then it go ahead and destroy the values that you have. Es decir, el temor is to say that the fear It limits our values. Y And es this right now, this is a difficult situation. But because of that, we're not going to allow fear to take control of ourselves. Dios no diseñó al ser humano. So the Lord did not design the human being para estar sometido al temor. To be subjected to fear. Pero la pregunta sigue siendo por qué el ser humano se somete al temor. But then the question would be why does human beings subject themselves to the fear? Porque nuestros valores. Because our values.

to live with an attitude of fear detiene el crecimiento will go ahead and detain your growth no i I'm not talking about the physical aspect of Sino growth estoy hablando del crecimiento personal. but I'm talking about your personal growth when we are living through a situation that's full of fear nos estancamos. then we would go ahead and become Stuck. y cuando nos y cuando nos estancamos, stuck, eso nos lleva a sufrir en la vida emocionalmente, then that no veámoslo en este tiempo, en estos días, hoy, en este día, so, at at ¿Cuánta gente está sufriendo emocionalmente? How many people are suffering emotionally right now? Recobremos ánimos. si qué está pasando por ahí? Go ahead and gain encouragement one more time. El Señor está con nosotros. The Lord is with us now. ¿Cuántos creen que el Señor lo sacará de esa situación? Yo no creo situation? que el Señor, el Señor nos protegerá de todo esto. En la Biblia, en la Biblia nosotros encontramos historias. En la Biblia, we find wonderful stories. Y yo siempre he dicho que esas historias en la Biblia no están solamente para engrosar las páginas de ese libro conocido como la Biblia. Están ahí para que aprendamos. But they are there so that we can learn. And how the Lord gives a testimony that He can take care of us, that He can protect us. Do you remember when the people of Israel were captive in Egypt? Do you remember that story? Have you read it before? ¿La leído? Have you read it before? So what happened when God was going to take out the people from there, from Egypt? There was a lot of plagues that came to, into the place. Y el de Israel, and the people of Israel no did not suffer any of those plagues. Y Dios también nos puede a nosotros defender, nos puede proteger igual que el pueblo Lord, de Israel. Pero sabes cuál sigue siendo el problema muchas veces. But you really know what is the constant problem that we are facing. Es que muchos cristianos no confían en Dios. Do not trust God enough. Han puesto su mirada en las cosas terrenales. They have placed their eyesight on the things that are from this earth. Ese es el problema. That is the problem that we have. Cuando nosotros tenemos esa actitud de temor, whenever we have the attitude of fear, no avanzamos, nos estancamos. We do not advance, we become stuck. En Dios. We become stuck in our growth with God. No hay temor. In God we should not have any fear. Cuando estamos en Dios, when we are following and we're inside with God, no debemos tener temor. then we should not have fear. Día conmigo, en Dios, come on, say with me in God, no I should not fear. Tres. Number three. Number three, when we live in that attitude of fear, corta el gozo <laughs> would cut down on your joy. Cuando una persona entra en esa actitud de temor, se le va el gozo. Fear, the Pero no solamente eso, but not only that, sino que también multiplica las penas. But also all of their sadness will be multiplied. El 92 de los temores que la gente siente. 92 the fears that people 92% of them will never become true in your life. Cuatro, Number 4. Number 4. When we live with the attitude of fear, puede contaminar a otros. it could go ahead and contaminate the rest of the people. Y eso es exactamente lo que ha pasado en la época del coronavirus. And that's exactly what has happened during this time of coronavirus. Pero se llama virus. And that's why it's called virus. El virus del temor. The virus of fear. Porque muchos se han contaminado. have gotten contaminated. Porque el temor Because the fear inside of us is tan contagioso, It is so contagious. Que se de una a otra. That is transmitted from one person to another. A eso se le llama el del FOMA. So then that is known as being able to be prosthetic of a fear. Fear of missing miss out falta de no estar presente. A eso le conocen en psicología. That is the term that is known in psychology. Y Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. And that's exactly what's happening in our world today. El temor ha entrado en la gente. So now the fear has entered into the lives of the people. A eso se le llama la mentalidad de rebaño and that is known as the mentality of fear Impulsada por los medios de and it has been pushed by all of the social media el temor a quedar fuera de una situación social and being able to fall out and not be part of something that's going on in our society ¿Qué ha sucedido? And what temor, has happened? The fear. Ese temor that fear, ha dominado a las personas. Has dominated the group of people. Porque son señales, eh? Because these are now signs. Que una persona está en crisis. That a person is now in crisis. Y eso es lo que ha ocurrido. exactly what has happened. Por esa razón hoy tenemos tanto miedo. and that is the Digo reason tanto. why today we have so much fear and we should not allow the fear to control us and that is the reason that we're gonna trust the Lord more and more vamos a pensar más en Dios. we're gonna go ahead and think more of God every day Dios no nos ha dado the Lord has not given us a fear in our lives. Nos ha dado un de he has given us a spirit of self control. So when the fear comes, says, No, the Spirit of God is within me. So in the book of Ephesians, chapter 6, I'm still. Verse 13, the word says, si usted tiene temor, If you still have a little bit of fear, esto nos dice la de Dios. this is what the word of the Lord says to Por tanto, us. Wherefore, unto you, hold your armor in God and withstand all evil day, and having done all this, stand firm. Firm. It says, "Withstand or resist in the evil day." Ocurren cosas malas en los días. So in those evil days, bad things happen. But what are we all gonna do? Tomar toda la armadura de Dios. We're gonna go ahead and take the whole armor of God.